Hola a todos y bienvenidos a este primer programa de Video Games Channel Radio, que en realidad no es el primer programa, sino que es el 00 y va a servirme de introducción precisamente para presentar un poco lo que va a ser los programas ya en sí en las próximas ediciones de este podcast, que va a estar dedicado íntegramente a retroinformática pero también a los videojuegos actuales. Os dejo un poco con la musiquilla y en breve empezamos el programa. Hasta ahora. Pues nada, como veis, os doy la bienvenida a este programa 00 de Video Games Channel Radio. Como decía al principio, es un podcast que va a estar dedicado tanto a videojuegos actuales como a videojuegos retro, porque, como bien sabéis, aunque las plataformas de 8 y 16 bits me murieron hace tiempo a nivel comercial, hace muchos años, hoy todavía siguen más vivas que nunca, y gracias a la escena pues tenemos nuevos desarrollos tanto de software como de hardware que son más que interesantes que podamos analizar aquí en este programa. Voy a presentaros un poco lo que es va a ser el podcast en sí. Pues vamos a tener aquí varias secciones. Una de ellas va a estar dedicada a actualidad, a noticias, a las últimas noticias en las que aparecen tanto los videojuegos, estos más modernos de la generación actual de consolas que estamos viviendo, pero también de generaciones pasadas. Por ejemplo, sin ir más lejos, estos días se presentaba, salía a la luz un nuevo título para Astra CPC por parte del equipo de desarrollo de Spasoft, titulado Imaginario Colectivo, un plataformas muy bueno que yo he probado un poco por encima, pero que prometo probar más a fondo para dar mis impresiones en los próximos programas. Y una sección, como digo, va a estar íntegramente dedicada pues a comentar un poco lo que es la actualidad del videojuego a todos los niveles, tanto actual como retro. Otra sección que quiero añadir pues es esa mítica que hago yo en los vídeos de YouTube, dedicada a grandes desconocidos, juegos que en su tiempo pues pasaron un poco desapercibidos, pero no por ello tienen menor calidad que otros desarrollos. Algunos sí que pueden tener calidad un poco perroñera y los quiero dar a conocer igualmente, pero muchos de ellos sí que es verdad que tienen cierta calidad y que en su día pues pasaron desapercibidos, y muchos de ellos fueron vilipendiados por la crítica del momento. Otra de las secciones que quiero tratar aquí en el podcast pues va a ser una referente a historia de los videojuegos, en el que bueno, trataré de desgranar un poco pues títulos que hicieron historia, sea la plataforma que sea, también plataformas hardware en sí que hizo historia, y bueno, casas de software, demás, lo que es en definitiva todo lo que rodea la historia del videojuego. Más secciones que quiero tratar aquí. Me gustaría implementar una sección en la que pudiera comentar las diferentes revistas de la época, ir comentando un poco los artículos que traen, algo así a modo como el retrovisor que a veces hacen en ese gran podcast que a mí me gusta escuchar, que es Fase Bonus, pero bueno, comentarlo un poco pues más detenidamente, de las pues bueno, todos los análisis, noticias y demás que venían en las diferentes revistas de la época, y no solo ciñéndome a Micromanía y Micro Hobby, sino también a otras muchas revistas que había en la época y que merecerá la pena dar un repaso. Otra sección más, pues posiblemente sea de análisis en juegos, de juegos en sí, siempre desde una vista subjetiva de, quiero decir con ello, no voy a dar nota, no soy partidario de dar nota a los diferentes videojuegos, más que nada porque puede haber juegos que a mí me gusten y que a vosotros no, y al revés. Yo he visto a lo largo de todos estos años de jugón cómo a veces las
prensa especializada pues criticaba juegos y ponía malas notas a videojuegos que yo luego probaba y me gustaban mucho, y justamente al revés, como videojuegos a los cuales les daban notas muy altas, pues yo luego los probaba y consideraba que aquello estaba inflado y eran juegos que realmente para mí, para mi gusto, no merecía la pena ni probar. También tendré otra sección dedicada a los retro, en esta ocasión solamente a los arcades, a las máquinas recreativas, en la que contaré pues bueno mis batallitas en aquella época en la que todavía había salones recreativos o máquinas en los bares, y bueno, comentaré también un poco, quiero hacer un especial de máquinas que hubo por aquí, por el pueblo, para toda aquella gente que me escuche, que sea de estos lares, y que bueno, que siempre nos gusta a todos. Por último y a la larga, me gustaría contar aquí en el programa de vez en cuando con algún invitado al cual poder entrevistar y que comparta pues las experiencias con los videojuegos y los temas que se vayan a tratar en dicho programa. Por otra parte, comentaros que en lo que se refiere a la duración del programa y la publicación del mismo, yo espero, o me gustaría, mejor dicho, sacar que este programa viera la luz por lo menos una vez cada 15 días. No me comprometo a ello seriamente por una simple razón, porque el trabajo que tengo es a turnos, pero es a turnos, son turnos de 4 semanas, con lo cual me puede pillar un turno de 4 semanas de noche, un turno de 4 semanas de tarde, y eso quiere decir que voy a tener mucho menos tiempo para grabar y demás que si me coge el turno de mañana y tengo las tardes libres. Entonces yo procuraré hacer por lo menos un par de programas al mes, o intentaré hacer un par de programas al mes, también viendo a ver qué aceptación tiene el tema, y los intentaré colgar tanto en iVoox como en iTunes, y también colgarlos en YouTube para aquellos que quieran, bueno, seguir el programa a través de YouTube, pues abren ahí el canal, pinchan y están a sus tareas en el navegador mientras tanto escuchan esto, y que los seguidores de YouTube también así puedan enterarse de los diferentes programas que se vayan publicando. La duración de los programas, bueno, yo soy escucho muchos podcasts, escucho bastantes podcasts, y siempre los suelo escuchar en el trayecto que me lleva de casa al trabajo y del trabajo a casa. Tengo un trayecto largo de media hora, o sea que al día hago una hora, media hora para ir y media hora para venir. Entonces los podcasts me gusta que tengan una duración pues mínimo que sea de una hora, para ir cubriendo el trayecto y demás. Creo que la duración va a ser, bueno, la estándar que suele ser en estos casos, entre hora y 2 horas, no digo una duración exacta, hora y media, hora y 10, hora y cuarto, hora y 3/4, depende del programa y las circunstancias, a lo mejor se puede pasar de las 2 horas, ya veremos cómo evoluciona el tema, pero creo que nunca van a ser menos de una hora, para que, por lo menos la gente pueda, entre que comentas una cosa, comentas otra, el tiempo va volando, y por lo menos así la gente puede ir en un trayecto que tenga hacia el curro o donde quiera, o mismamente en el trabajo, que pueda estar entretenido el máximo tiempo posible sin que se agoten los podcasts rápidamente y que tenga que cambiar de tercio, vamos. Como ya digo, soy un gran fan de escuchar podcasts de videojuegos. Entre ellos cuento a los grandes de Fase Bonus, Arcadia Gamers, el Gran Club Vintage, que mucho me gusta, también Retro Entre Amigos, el podcast de Retroactivo, El Mundo del Spectrum, que acaba de empezar hace poco con el amigo Slóbulus, y por supuesto, y no me olvido de Viciados Podcast, podcast en el cual he participado en más de una ocasión, y al cual desde aquí saludo a todos sus componentes, Slóbulus, Fran Friki, Pepa Lacan,
Mascal, Capitán Mascal, me acuerdo de todos ellos y les agradezco desde aquí siempre que me han pedido colaboración para salir tanto ahí como en los programas de Zona Jugona que podéis consultar en el canal de Slóbulus en YouTube. Dicho esto, me gustaría usar este primer programa, el programa 00, para presentarme un poco a nivel jugón, un poco la historia personal de cómo llegué a este mundillo de los videojuegos. Y no fue de otra manera que allá por los inicios, muy inicios de los años 80, mi hermano mayor consiguió una consola llamada Norda, que era un clon del Pong. Una consola que la cual de color blanquecino, con dos mandos y con dos diales para controlar las palas del Pong, tal cual, y un selector de varios juegos que ellos interpretaban como diferentes deportes. Así podíamos jugar al mítico Pong, podíamos jugar a un juego, yo no lo sé, creo recordar que lo llamaban hockey o algo así, que era lo mismo que el Pong, pero eran dos palas que protegían como una abertura, una especie de porterías, y con otras dos palas de frente. O sea, un jugador manejaba dos palas y otro jugador manejaba otras dos. Hacían un poco de defensa antes de los porteros y las porterías. Y también tenía juegos que era casi lo más interesante, de como tiro al blanco. Salía un cuadradote gordo cruzando toda la pantalla de forma aleatoria, y la consola venía con una pistola de estas ópticas incorporada, que también le podías poner culata y hacerla como si fuera una escopeta. Entonces, bueno, podías jugar ahí un poco en plan rollete bélico ahí apuntando esos inicios de lo que posteriormente fueron titulazos como el Operation Wolf. Digo que fue muy a principios de los 80, porque la segunda experiencia que tuve ya fue concretamente en el año 82. Eso lo recuerdo perfectamente porque fue la primera vez que fuimos de vacaciones a Gandía. Yo tenía solo 5 años cuando aquel mítico mundial de fútbol de España con el naranjito y demás. Y nos fuimos de vacaciones a Gandía, y en el hotel, concretamente abajo del todo, donde tenían la terraza con las mesas y tal, allí fuera, debajo de unos arcos, tenía como unos arcos el hotel, tenían una máquina del mítico Galaxian de Namco. Yo me quedaba embobado mirando aquella máquina. Podía pasar allí hasta el infinito. Todo el tiempo que estábamos por allí cerca de la terraza o en el hotel o tal, estaba mirando siempre la máquina, hasta que por fin pude meter mi moneda de 5 duros y durar exactamente 0 milésimas de segundo. Como comprenderéis, con mi corta edad de 5 años y ver aquellos marcianitos moverse aleatoriamente por la pantalla dándote tralla, pues lógicamente duré lo que duré, pero fue una experiencia que nunca voy a olvidar, porque realmente aquello sí que fue el inicio de la admiración total por el mundillo este de los videojuegos. Más tarde, un amigo se haría con un ordenador MSX, y en su casa pude catar de forma, pues, un poco así de refilón, el mítico Jar Kung Fu de MSX. Pero la experiencia ya total, que ya me hizo decantarme porque tenía que tener un aparato de aquellos en mi casa, fue una vez que, bueno, sabéis que en aquella época se llevaba mucho más que los niños estuvieran jugando en la calle que en las épocas actuales. Salía yo después de comer a picarle a casa a un colega y me dijo, nada, pasa para acá y tal. Entré en su casa y tenía un Astran CPC 464 monitor a fósforo verde. Sobra decir que yo nunca había visto cosa igual. Tenía cargando el juego el Renegade, la conversión que Imagine hizo para de la máquina de Taito. Claro, yo solo con ver aquella pantalla de carga tan sumamente acojonante, pues, me dejó completamente flipado. Quedé embobado de ahí para siempre. Y eso que estamos hablando de un monitor a fósforo verde, que ni siquiera se podían apreciar los colores en esos pixelotes tan típicos de,
de Astra. Bueno, a partir de aquella, la historia que viene a continuación es la que casi creo que vivimos todos los que pudimos disfrutar de la informática en aquellos primeros días, que es hinchar la cabeza a tus padres en casa con la disculpa de que necesitas el ordenador para estudiar y así una táctica de acoso y derribo hasta que al final el ordenador cayó en mis manos, un flamante Astra CPC 464 de cassette, pero con monitor a color. Debuté por la puerta grande, costó un pastizal para la época, claro. Yo de aquella estamos hablando, pues yo creo que era el año 87, ya de aquella, antes de tener el ordenador, incluso compraba ya la revista Micromanía, que estaba, bueno, me gustaba mucho, ya las pocas experiencias que había vivido con los videojuegos, pues me gustaba mucho y leía, releía las Micromanías y demás. Pues creo que estamos hablando del año 87 y pues debió de suponer, yo creo, un desembolso considerable para la época, para mis padres, trabajadores humildes y que bueno, claro, visto en perspectiva, creo que asustarían las cifras. Creo que fueron de la época más de 100.000 pesetas. Claro, estamos hablando de una inversión enorme, enorme. Los salarios por aquella época eran los que eran y bueno, las cosas estaban como estaban. Entonces, claro, tú siendo pequeño, pues tampoco en esas cosas no te fijas, pero ahora viéndolo con perspectiva, pues te das cuenta de que lo que acababas de hacer en aquellos años era sangrar a tus padres por arriba y por abajo. Pero bueno, el tema es que el ordenador llegó a mis manos. Llegó a mis manos con los juegos míticos estos de Ansoft y tal, bueno, el mítico Mami, la plaga galáctica, el procesador de texto, el animal vegetal o mineral, el almirante Graves Viva, quien no controla todos esos juegos. Y también con un juego comercial, dos juegos comerciales, mejor dicho, uno era el Phantom Club, un juego al estilo isométrico en plan de técnica Filmation y que no me gustaba mucho, todo sea dicho de paso, que controlabas como superhéroes y tal. Y otro juego que creo que se llamaba With Ball, que tampoco me gustaba nada, de unas bolas así muy feas con cara y con boca y tal, ojos y tal, que creo que era de empujarse unas a otras fuera del... Iban botando, rebotando por el escenario y tú tenías que empujarlas fuera del mismo para ir ganando. Creo que se trataba de algo así. Juegos no me gustaban, luego ya me hice yo con otros juegos, pero esos, bueno, para empezar, eran esos. El ordenador de aquella ya me venía con un convertidor de televisión, que podía ahí ver la televisión y tal. Y bueno, la verdad es que fue un ordenador que tuve durante varios años y el cual coexistió ya años más tarde, hacia el final de la vida del CPC, con una Nintendo NES. Una Nintendo NES en la que pude disfrutar de juegos del calibre del Zelda 2, con aquel mítico cartucho dorado. Un juego Zelda 2 que también ha sido vilipendiado y es un gran olvidado. Así todo el mundo habla del de Super Nintendo, del primer Zelda, pero yo quiero destacar las bondades de este titulazo que en su día tenía cosas tan innovadoras como ir por varios pueblos, tenía día y noche, tiendas que abrían y cerraban, pues, cosas que las tenía muy muy buenas y que bueno, era un poco a medio camino entre el 2D y el mapa se veía bueno así desde arriba y tal y qué sé yo. Un juego muy bueno que ya digo que es uno de los grandes olvidados. Todo el mundo tiende a hablar de cualquier otro Zelda antes que hablar del Zelda 2. Pero que yo recomiendo que, bueno, si no jugasteis, que le echéis un vistazo porque es más que bueno. Ya en el 90-91, en el 91 creo que fue concretamente, llegué a tener un Amiga 500. Tengo que decir que el ordenador Amiga o el sistema Amiga, la plataforma Amiga, es la plataforma que más
me impactó y que con más cariño recuerdo. Bueno, también el Astra CPC son las dos que más cariño les tengo, pero el Amiga muy en especial, y es un ordenador que era una pasada, muy adelantado a su tiempo, tanto en gráficos como en sonido, y que adquirí nuevamente tras una visita fugaz a casa de un colega, precisamente de los que tenía Astra CPC. Un día se fue al Corte Inglés y quería comprar un Atari ST, aquellos juegos que salían en la Micromanía, de Atari y tal, bueno, o sea, era una pasada, y él quería un Atari ST, pero el vendedor que estaba en aquel momento dijo, no, mira, lleva esto, Amiga, porque esto es la caña absoluta y total. Total, y que ahí le empaquetó un potentísimo Amiga 500 de la época, y se vino para casa sin el Atari y sí con el Amiga. Claro, yo llegué un día a su casa y lo primero que dice, ah, pasa para acá que te voy a enseñar la historia esta nueva que tengo por aquí entre manos. Y lo primero que me pone es el Shadow of the Beast 2. Me cayeron los cojones al suelo. Espectacular, ¿no? Es que no puedo decir otra cosa desde aquí, porque fue una cosa tan tremenda el impacto visual y auditivo que tuve al ver la intro y esa musiquilla en el menú de elección, y bueno, ya la música in-game, por supuesto, fue una cosa, bueno, tremenda. Es que no tengo palabras para describirlo, pero fue espectacular. Daros cuenta que yo estaba con un Astra CPC, claro, es el cambio, bueno, el Astra CPC y también la NES, pero es que el cambio era, no sé, espectacular, Es que fue una cosa tan sumamente acusada que es difícil describir con palabras si uno no lo vive en el momento. Es un cambio absolutamente criminal. Después de ese juego me metió el Pang, la conversión que Ocean hizo del mítico Pang de Mitchell para los ordenadores domésticos de la época. Y es que el Pang por aquella época estaba pegando muy fuerte en los salones recreativos y en las máquinas en general. Nosotros lo teníamos aquí en un bar que se llamaba ahí la Sidrería Campeta, y estaba pegando muy fuerte y jugábamos mucho. Entonces cuando puso aquello y pude comprobar que, joder, es que era prácticamente la máquina en casa, bueno, de aquella ni siquiera notabas cualquier error o cualquier diferencia que pudiera tener con el arcade original, simplemente decías, joder, esto es la máquina, es que me voy a ahorrar de echar 5 duros, de 5 en 5 duros en el arcade, y voy a poder jugar aquí en casa todas las partidas que quiera, a dobles, como me dé la gana. Un nivel gráfico, un nivel sonoro, la conversión era acojonante, era casi pixel perfect, que se suele llamar. Entonces volvió a repetirse la historia como con el Astra CPC. Tuve que hacer una técnica de acoso y derribo. Yo por aquel entonces ya estaba, iba a empezar a cursar lo que sería el BU, el instituto, que en aquella época, como bien sabéis, se pasaba al instituto, no existía secundaria ni nada, era BU y luego COU. A los 14 años entrabas en el instituto, abandonabas la EGB y pasabas para el instituto con 14 años. Entonces yo tuve que hacer otra vez nuevamente la técnica de acoso y derribo hasta que conseguí, a base de hinchar la cabeza a mis padres, el ansiado Amiga 500, y pude cargar en él uno de los juegos que más me impactaron mucho tiempo antes de tener el Amiga, a base de verlo en las revistas de la época, que era el mítico Defender of the Ground de CinemaWare, y del cual tengo un vídeo colgado aquí en el canal de YouTube, así que podéis ver cuando queráis. Un vídeo que grabé en su día en directo por live stream y que podéis ver ahí la partida de principio a fin, haciendo los comentarios, el unboxing del juego que tengo original ahí en original para Amiga, y que creo que os puede gustar si os va la temática esta de medieval y la temática de la estrategia. El Amiga, tengo que decir que es un ordenador que me duró muchos años. Me duró muchos años en el sentido de que estuve como desde el 91 hasta bien entrada la facultad, pues
creo que como al 99 o por ahí, estuve como lo menos 8 años. 8 años con la Amiga. Primero con una Amiga 500 y luego posteriormente con un Amiga 1200. Pero un Amiga 1200 no de Commodore, que ya había muerto por aquel entonces, sino un Amiga 1200 de la compañía alemana Amiga Technologies. El Amiga 500 me duró lo que me duró, luego murió. Y posteriormente, Commodore también se vio, después de sacar el Amiga 1200 al poco, se vino a pique, se vino a pique y desapareció. Entonces esta compañía alemana, Amiga Technologies, se hizo con los derechos de distribución de Amiga, y eran ellos los que distribuían pues eso, el Amiga 1200, el Amiga 3000, el Amiga 4000, los Amigas que había en aquella época ya de 32 bits. Esta compañía, o en aquel tiempo se hablaba que gracias a esta compañía iba a resucitar un poco pues lo que era el Amiga, que había entrado un poquitín en decadencia tras la quiebra de Commodore, había entrado un poco en decadencia y que iba, lógicamente al petar Commodore, lo que eran las casas de software y demás, pues dejaron de apoyar a nivel comercial el ordenador pues en un 90%, quedaban solo compañías residuales que seguían sacando algún programa y algún juego comercial. Entonces se decía de aquella época que iba a resucitar y tal. Entonces yo me hice con el Amiga 1200. Tengo que decir que no resucitó, la historia la sabéis. Después de Commodore ya no hubo nada. El Amiga quedó de forma muy residual para unos cuantos fricachones que lo usábamos y que se sigue usando hoy en día. Hoy en día sigue habiendo Amigas, hoy en día siguen saliendo ordenadores nuevos de Amiga. Concretamente hace escaso tiempo ha salido el nuevo Amiga X1000, nuevo Amiga X1000, que por otro lado vale un ojo de la cara y que, bueno, es, ya os digo, se usa de forma prácticamente residual. Todos los años que tuve el 1200 hasta que llegué a la era del PC, hay que decir que pasé yo y alguno más, unos cuantos usuarios que aquí en Asturias teníamos ese ordenador, pasemos por una larga travesía del desierto, una muy larga travesía del desierto, porque era muy, muy, muy difícil conseguir programas y software nuevo para el ordenador. Hasta tal punto que llegó un momento en el que comercialmente ya no había prácticamente nada. El tema comercial podía moverse a un 1, 2%, 5% máximo. Todo lo demás era a nivel amateur. A nivel amateur o a nivel más o menos lo que sería ahora el software libre en todas las plataformas Linux y demás. Llegó un momento en el que los desarrollos eran todos amateurs, pues había juegacos amateur, había programas, pero todos hechos por gente, por usuarios de Amiga, pero no, que no se distribuían comercialmente. En Amiga pude probar también los primeros emuladores, ya a finales de los 90, tenía un emulador de Spectrum. Creo que se llamaba Z-Axan o algo así. Sí, que me corrija alguien si escucha este podcast y que lo deje en los comentarios, pero creo que se llamaba algo así, Z-Axan o Z-Axan o algo así. Un muy buen emulador de Spectrum para aquella época y que, bueno, corría los juegos, la verdad es que para tratarse un Amiga 1200 y demás, de forma muy, muy decente. También había un emulador de MSX que recuerde, y había el MAME, pero el MAME a mí ya, las primeras versiones del MAME, pero el MAME a mí ya no me tiraba bien, ya por cuestiones de memoria. Además, el Amiga 1200 tenía 2 megas de memoria, para aquella era la hostia, pero bueno, ya no tiraba bien. Yo el Amiga lo tenía perfectamente equipado con su disco duro, con su unidad lectora de CD, con su impresora y demás, y bueno, la verdad es que en la facultad lo usé bastante durante la mitad pues de mis estudios en la misma, de mis 5 años de estudio de historia en la facultad, y bueno, me ayudó a sacar trabajos adelante y demás. Pero enseguida llegó Internet, la era de Internet, y hubo que abandonar la plataforma Amiga para pasarse a PC y disfrutar
de las bondades que Internet ya ofrecía en aquellos míticos finales de los 90, con la llegada primero de las tarifas planas estas de que te conectabas, no sé si era a las 6 de la tarde o algo así, y luego con las tarifas planas totales, primero con los modems de 56, de 33 y de 56, luego ya pasamos al primer ADSL, luego había de 64, de 128, bueno, 256, todo aquel mundillo que todos conocéis, en el que te tenías que conectar a internet y ocupar la línea de teléfono y ni Dios te podía llamar el tiempo que estuvieras conectado. Estabas ahí hasta el último segundo, mirando la hora, las 6 plus, para apretar ahí el botonaco y conectarte a internet y viciar como un loco. Durante el tiempo este de la Amiga, en los años 90, yo, como dije anteriormente, tenía la NES, pues me hice con una Super Nintendo. Me hice con una Super Nintendo y bueno, y pude disfrutar de todo el catálogo, bueno, de todo el catálogo, de parte del catálogo, del gran catálogo que tuvo esa máquina, porque la verdad es que la Super Nintendo para mí fue una de las mejores consolas que he tenido siempre. Una de las mejores consolas que he tenido siempre, porque tenía un gran catálogo, tenía grandes juegos, exhibía un gran nivel técnico, tanto en gráficos como en sonido, y bueno, es una de las consolas que más alta estima le tengo. Llegué al PC, en el PC pude disfrutar de muchos juegos, pude disfrutar de muchas historias, no sin antes cagarme hasta en todo lo que se menea todos los días por culpa del puto Windows. Empezó el internet, empezaron los virus, empezó toda la parafernalia que ya sabéis, todos los usuarios que hayáis tenido o que tengáis ordenador PC compatible. Y bueno, durante todos los años que estuve en el PC, pues fui un sufrido usuario de Windows, el cual pude disfrutar eso de muchos juegos y demás, pero no sin tener multitud de problemas, de tarjetas gráficas, de historias. Tuve dos PCs, empecé con un Pentium 2 a 266 y luego tuve ya un AMD que ya tenía un gigahercio, ya venía con un gigabyte de RAM y demás, una tarjeta gráfica potente, una Sound Blaster con altavoces 5.1, una cantidad de parafernalia de la hostia, pero que acabé abandonando porque simplemente me volvía loco todo el tema de los virus, de tener que formatear cada poco, de tener que hostias en vinagre, hasta que acabé pasándome al mundillo de Apple y de los Macs, pues hace exactamente ahora como 7, 8 años. Debo llevar ya con Apple y creo que el idilio, este amor que va a seguir adelante mientras tanto Apple no colapse como colapsó Commodore en su época, porque si Commodore no hubiese colapsado en su época y a lo mejor Amiga fuera una plataforma todavía mínimamente decente, tuviera desarrollos comerciales pues que fueran significativos a nivel de juegos y a nivel de programas, pues yo creo que a día de hoy, sinceramente, hubiese seguido con Amiga. Amiga me ofrecía todo lo que podía querer. Tenía buenos, muchos programas de cualquier cosa, de edición de vídeo, de edición de música, tenías pues bases de datos, procesadores de texto. Lo tenía todo, tal cual un ordenador de nuestro día, pero claro, quedó desfasado. Y las cosas quedaron como quedaron, el sistema operativo también quedó desfasado, pero si por algo destacaba la Amiga era sobre todo por la robustez de su sistema operativo, multitarea real, podías tener varias cosas abiertas y aquello no se colgaba, juegos en una ventana, un juego en otra, reproducir música y en otra, estar escribiendo un texto, era una cosa muy robusta, pero pasó lo que pasó y entonces acabé donde acabé. Pero si no hubiera pasado nada de esto, la verdad es que sí que hubiese seguido en el mundo de la Amiga, pero creo que ahora que estaría metido de lleno.
Con la llegada del PC, pues bueno, también fueron llegando y tras el abandono de Super Nintendo, fueron llegando otras consolas. Fueron llegando otras consolas que fueron coexistiendo con el sistema PC en mi casa. Concretamente, después de Super Nintendo, llegó la Nintendo 64 y llegó la PlayStation. Ambas consolas las compré a medias con un colega y nos las íbamos rulando. Pues un tiempo él tenía la PlayStation y yo la Nintendo 64 y viceversa. Concretamente con mi amigo Gustavo, el que había comprado, el primero en comprar el Amiga y popularizar pues toda la plataforma por estas tierras. Y bueno, eso, nos los íbamos pasando y pudimos disfrutar de juegos tan grandes como el increíble Mario 64. Aquí coincido con lo que decía Masca y Fran Friki en el anterior programa de Viciados, que trataban sobre las 3D, con J. Barros 3D. Y la verdad es que lo del Mario 64 fue un impacto espectacular. Aunque ya habías jugado a juegos en 3D, pero eran juegos casi todos muy simples, a excepción de uno que había en PC que se llamaba Outcast, un juego hecho única y exclusivamente para tirar sin tarjeta gráfica aceleradora, un portento absoluto a nivel técnico. Y que este sí que es uno de los mayores olvidados de toda la historia. Solo hubo una parte, se intentó hacer una segunda parte, era distribuido por Infogrames, pero no llegó a buen puerto. Y de este quiero hablar yo en otro programa, en esa sección de grandes desconocidos, porque Outcast se merece eso y se merece más. Seguro que habrá mucha gente que no sepa ni tan siquiera de qué estoy hablando, pero era una cosa espectacular en tres dimensiones a nivel técnico. Una cosa espectacular y no tenía que tirar de tarjeta gráfica. Yo creo que posiblemente sea el primer y último ejemplo de juegos en tres dimensiones que hayamos visto para cualquier plataforma de tres dimensiones reales. Estamos hablando tres dimensiones reales, no modos 7 de la Super Nintendo ni historias por el estilo. Tres dimensiones totalmente reales que no tirasen de tarjeta gráfica. Yo creo. Posiblemente, si me equivoco, que me corrija alguien, que es el único ejemplo que el único, el primero y último ejemplo que tuvimos de ese diseño tecnológico en cuanto al 3D sin tirar de tarjeta aceleradora. Como decía, coexistí en la época del PC con varias consolas, una de ellas era la Nintendo 64, otra el cual Mario 64 me impactó mucho. Además, en plataformas, pasar de las dos dimensiones a las tres dimensiones en un plataformas era una cosa que no te cogía en la cabeza. Estabas allí dando vueltas como un loco, manejando el stick aquel analógico. Bueno, imaginaros, dabas vueltas. Había gente que decía que se mareaba, que no podía jugar al juego. Era una auténtica locura. Luego ver aquel nivel gráfico tan preciosista, acercarte al foso que rodeaba el castillo y ver aquellos peces por allí, en el agua y la Virgen, es una cosa espectacular, una cosa espectacular y que recuerdo con mucho cariño. Ahí conseguimos las 100 estrellas como osos entre mi colega y yo, y fue una cosa espectacular. De la PlayStation, pues sobran palabras, grandes clásicos como Resident Evil 2 o la adaptación de Metal Gear Solid de los ordenadores MSX a la plataforma de Sony, pues fue uno de los muchos juegos que pudimos catar en aquella época y vamos, que dejaron huella, te dejan huella como jugón. Así como el gran RPG Final Fantasy VII que muchos tenemos en alta estima, otros dicen que no. Yo, claro, el problema que tengo aquí es que el Final Fantasy VII es el único que jugué seriamente. Los demás anteriores los probé por encima, pero seriamente solo juega ese, así que no tengo opinión formada al respecto de si esta entrega es mejor que las otras, es peor o sí, yo sí recuerdo que me impactó de manera brutal. Cuando lo vi,
me impactó de manera brutal y fue un sinvivir de jugar de continuo hasta que el juego llegó a su fin. Vamos, fue cogerlo y no entrar más en la unidad de CD ningún otro juego que no fuera ese. Después de ahí, bueno, ya os digo que llevo muchos años ya en las plataformas de Apple, en Mac, pero a nivel jugón, bueno, Mac, sabéis que para Mac los juegos no es que brillen por su ausencia, pero sí que hay infinidad de juegos menos que para Windows y para PC. Tienes emuladores, pero los emuladores están bastante menos desarrollados que sus versiones respectivas de PC. Así que el Mac tampoco lo voy a referenciar mucho en lo que es a nivel jugable, pero sí que tuve más consolas. Sí que pasaron por mis manos más consolas después de la PlayStation y la Nintendo 64, y ese fue el caso de la Sega Dreamcast. Sega Dreamcast, bueno, como sabéis, fue la última gran consola de Sega antes de que Sega no desapareciera, pero sí desapareciera como fabricante de hardware y pasara a convertirse en una third party y desarrollar juegos para todas las demás compañías que en su época fueron sus rivales. Así cítese Nintendo y cítese Sony con la PlayStation, que fue la que verdaderamente le hizo daño a Sega y que culminó con la desaparición de esta como fabricante de hardware. Bueno, Dreamcast, sobran las palabras, con versiones de máquinas recreativas perfect, y juegos del calibre del Shenmue, que hoy en día, pues bueno, mucha gran parte de la comunidad de jugones estamos esperando su tercera entrega. Y tengo que decir con respecto a esto que posteriormente, después de la muerte de Dreamcast, consola que aún poseo ahí, me pasé a la Xbox original precisamente porque en su día Shenmue 2 solo salió en Japón y en Europa para Sega Dreamcast, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos estaba a punto de aparecer Xbox y Sega, y Microsoft se hizo con los derechos de publicar Shenmue 2 en exclusiva en territorio americano para su Xbox. Entonces en Dreamcast Shenmue 2 no vio nunca la luz oficialmente en Estados Unidos. Claro, los que estábamos en Europa tuvimos la oportunidad de jugar. Tengo un vídeo recordando la saga Shenmue, que podéis consultar también en mi canal de YouTube, el canal Bisarma. Y en ese vídeo hago, bueno, un poco de repaso por la saga Shenmue, hago unboxings de los dos juegos originales para Dreamcast y también del original para Xbox. Y como decía, una de las razones por las que yo compré y me pasé, o una de las razones no, la razón exclusiva por la que yo no fui usuario de PlayStation 2 y sí fui usuario de Xbox, fue precisamente porque a raíz de la publicación de ese Shenmue 2 para Xbox, claro, todo apuntaba a que la tercera parte y la conclusión de la saga, en la que por fin podríamos forrar a hostias al Andy, pues iba a ser publicada en Xbox. Lógicamente era el paso natural. Sega había desaparecido, la Dreamcast había desaparecido, teníamos el capítulo 1 y el capítulo 2 en Dreamcast y a su vez el capítulo 2 en Xbox. ¿Qué podía fallar para que el capítulo 3 estuviera en Xbox? Pues falló lo que falló y, como sabéis, el resto de la historia, aún hoy en día estamos esperando por parte de Sega que nos devuelva ahí ese trozo de nostalgia que nos quitó. Y bueno, muchos no perdonamos a Sega su actitud. Sega se ha convertido hoy en día en la compañía mediocre que es, saca juegos mierdosos por excelencia y nada tiene que ver con la Sega de antaño, con la gran Sega de antaño que podía sorprender a todo el mundo con sus consolas y sus juegos. Después de la Dreamcast, como digo, pasé a la Xbox, y después de la Xbox, pues bueno, el paso natural es
traspasado a la Xbox 360, la cual poseo ahora. También poseo una Nintendo DS y también poseo una Wii que, por cierto, está muerta de risa. No creo que tenga encima ni 100 horas de juego, la cual ya llevo hace ya muchos meses, recogí directamente del salón, la metí en su caja y la metí en el canapé debajo de la cama porque, bueno, sinceramente, en mi opinión, lógicamente, vuelvo a reiterarme, esto es una opinión subjetiva, lo sabrá que me juzguen ahí por hereje y me quemen en la plaza del ayuntamiento, pero para mí es un desastre consola, es justo todo lo contrario a lo que esperaría un hardcore gamer. Juegos mierdosos, súper simples, y además de menear el mando, que acabas con el brazo que no puedes ni con los cojones. No puedes ni con los cojones. Es la antítesis al hardcore gamer en el sentido de que no es inviable estar meneando ahí el brazo, por ejemplo, en una sesión de estas que nos podemos meter algunos de 5 o 6 horas apegados a la... Es imposible porque, bueno, acabarías con una tendinitis como un burro y con las consecuencias que ello conlleva. Pero aparte de eso, es que a nivel técnico la consola está hiper desfasada. Una consola mismamente como la Dreamcast se mea con cualquier juego encima de la Wii y, vamos, se la regalaron a la mujer y bueno, ahí está muerta de risa. No sé si en el futuro la llegaré a usar, ya lo veremos, pero de momento creo que se va a quedar bien ahí debajo, recogidita debajo de la cama, en el canapé, que creo que ahí está muy bien y no por ahí estorbando. Esto, pues esta chapa que os acabo de soltar es bueno, un poco la historia de mi vida a nivel jugón, que prácticamente, como veis, empezó ya desde muy temprano. Yo soy del 77, tengo 35 años y ya principísimos de los años 80, ya con aquella consola, la Norda, ese clon del Pong, ya estaba yo ahí haciendo mis pinitos y ya fuertemente ya y de continuo. Bueno, fue a partir del año 87, con lo cual estamos hablando de muchísimos años, concretamente pues 97-2007, de 25 años jugando de forma continuada en diferentes plataformas. Luego, con la llegada de los emuladores, bueno, descubrí un mundo espectacular, aquello que siempre había soñado, joder, no habrá un ordenador que consiga cargar los juegos de todas las plataformas y tal. El día que yo vi los emuladores, vi la luz, aquello de poder tener tal cantidad de juegos en tan poco espacio reducido de disco duro y poder cargarlos todos a la vez, de igual que fueran de Spectrum, de Astra, MSX, Commodore, de la NES, la Super Nintendo, bueno, aquello fue una locura. Aquello yo creo que fue una de las experiencias también, el tema de la salida de los emuladores, una de las experiencias más brutales que he vivido a nivel jugón. Y es que no se puede describir. Ver el mame y decir, joder, es que puedo jugar a las máquinas arcade tal cual, ya no con versiones, la máquina arcade tal cual en mi casa. Es que las puedo tener todas, pues, 1000 juegos, 2000+, ahí están todos. Eso es una de las etapas más dignas de la historia, de nombrar en la historia de los videojuegos, y creo que algún día la trataremos a fondo, a ver cuáles fueron los primeros emuladores y demás en programas posteriores. Yo ahora, sin más, pues quiero despedirme de este primer programa introductorio. Lógicamente este programa dura menos de la cuenta, pero bueno, yo creo que tiene una duración más o menos... buena para ser lo que es una intro. Llevamos ya casi cerca de los 50 minutos de programa. Os emplazo al siguiente programa, espero que os guste. Quiero agradecer desde aquí nuevamente a todos los que escuchéis el programa, animaros a que dejéis cualquier tipo de comentario
aquí en el vídeo de YouTube, porque esto se va a poder escuchar a través del YouTube también, lo podréis escuchar, descargar desde iVoox y descargar, espero que también, que no me lie, haga la picha un lío, descargar desde iTunes y también seguirlo a través del blog de vgchannel.blogspot.com. Ya sabéis, el programa en iVoox, próximamente cuando lo cuelgue ya pondré las direcciones debajo del vídeo y en el blog de cuál es el canal para descargarlo y demás. Y espero estar en iTunes también y en YouTube, pues me podéis seguir a través del canal, buscáis ahí Bisharma y ahí estoy dándolo todo. Y para los que me quieran seguir, pues pueden hacerlo a través de Twitter, @Bisharma. Ahí os estaré atendiendo también gustosamente. Y quiero, por último, dar agradecimientos desde aquí. En el último vídeo que hice, dedicado al libro 8 quilates, una historia de la edad de oro del software español de Jaume Esteve Gutiérrez, que por casualidad su autor, Jaume, dio con mi vídeo y me dejó un comentario de agradecimiento y, joder, ¿qué queréis que os diga? Pero que el propio autor de un libro que tienes en alta estima te dé las gracias por el vídeo y tal que has hecho del análisis del libro y tal, pues, joder, es algo que me hizo tremenda ilusión y desde aquí le estoy muy agradecido, muy agradecido por ello. Sin más, ya me despido aquí definitivamente y os emplazo al siguiente programa. Espero que os guste y cualquier comentario, sugerencia y demás será siempre bien recibida. Espero vuestros comentarios ahí debajo y a ver qué os parece. Venga, un saludo y nos vemos.